Pues el origen es incierto. Realmente hay muchas teorías que lo emparentan con fiestas paganas y con rituales, pues incluso desde el paleolítico, porque no deja de ser un acto chamánico el colocarse pieles de animal y bueno, entrar en una especie de trance. Al final también es un deseo por renovar el ciclo, con lo cual se conmemora en lo que es el solsticio de invierno. Y bueno, es algo muy importante para todas las sociedades agrarias. En el propio Día de la Vijanera podemos dividirlo en varias partes. En primer lugar, los campanos, que es despertar al pueblo por la mañana, la captura del oso. La defensa de la raya. ¡Señores! Ha sido una espera muy larga y muy dura, pero hoy estamos aquí con más fuerza que nunca. Esto, que lo sepa todo el mundo, esto es la raya, el límite del pueblo. ¿Qué queréis? ¿Guerra o paz? ¡Guerra! Las coplas, el parto de la preña y la muerte del oso, cada uno con sus simbolismos y sus particularidades. Es muy importante siempre, detrás de la fiesta, los lazos de unión con tu pasado y con tus raíces. Todo el mundo es igual, no importa la condición que tenga cada uno, y todo el mundo tiene su función y es necesaria para que el engranaje funcione.